El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que no existe riesgo de que se frene la inversión en el estado, luego de que el día de ayer el presidente de Grupo Mera anunciara que inversionistas decidieron poner pausa a dos proyectos con una inversión de 4.5 millones de dólares debido a la incertidumbre política. Carlos Joaquín González dijo que en el estado hay una gran aceptación en materia de inversión y que espera que quienes traigan capital tengan la certeza y la confianza de que su inversión rendirá frutos. También comentó que una inversión bien hecha siempre va a generar utilidades para el inversionista y traerá desarrollo al estado, lo que generará movilidad en la economía de Quintana Roo.